Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la mega guía de Parque Warner. Ya nos acercamos muy pronto al final de esta mega guía y por ende nos vamos acercando cada vez más al gran día, a ese 23 de febrero de 2024 que marca el inicio de la temporada nueva en Parque Warner. En este caso, los últimos tres vídeos vamos a ver la zona Hollywood Boulevard, que es la zona principal de Parque Warner, desde la entrada hasta la gran plaza donde ya se bifurcan los caminos hacia las zonas que ya hemos visto hasta ahora. Bien, gente, ¿qué consiste Hollywood Boulevard? Bueno, pues es una recreación, básicamente, de esas calles tan famosas de Hollywood, con el teatro chino de fondo, tiendas de todo tipo, e incluso tenemos algún punto de restauración muy, pero que muy interesante. En este caso, en este vídeo, vamos a ver primero las tiendas de Hollywood Boulevard, que en este caso destacan dos de ellas muy importantes. Por un lado tenemos Department Store, que es la típica tienda que reúne productos exclusivos de Parque Warner, de todo tipo de familias, desde los Looney Tunes, pasando por simplemente Parque Warner, donde encontramos pues sudaderas, chaquetas, polos, sandalias, zapatillas, gorras incluso de todo tipo. E incluso también encontramos, por supuesto, pues tazas, botellas termo, etc. Estas tiendas se van tematizando incluso ante el año, pues para la época de año que lleva en su momento. En los superhéroes, Navidad, Halloween, todas estas tiendas también tienen su propia tematización para que se mantenga ese espíritu de la época del año. Los precios, no os preocupéis por los precios, porque yo ya os haré un vídeo durante este año en la que os pondré en ese vídeo una especie de listado, no como tal listado, pero sí iremos poco a poco repasando precios de cada producto de las tiendas. Por ejemplo, pues cuánto cuesta una taza, cuánto cuesta una chaqueta, cuánto cuesta un imán, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que ya os hagáis un poco la idea de más o menos qué presupuesto os va a llevar todo el día en Parque Warner. Bien, gente, si vamos justamente a la parte contraria de la calle, nos encontramos con DC Store. DC Store es otra tienda igual de grande que Department Store, en la que tenemos todos los productos que reúnen a los superhéroes del parque. Aquí también encontramos productos muy típicos de Batman contra Cityscape o de Metrópolis, donde tenemos pues productos de la familia de Superman, de Wonder Woman, de Linterna Verde, de Batman, por supuesto. También tenemos hasta juguetes, capas que últimamente se ven muy de moda porque he visto muchas capas este año en Parque Warner. Así que aquí os dejo dos tiendas para que le echéis un vistacito. Y bueno, gente, con este vídeo espero que ya tengáis una idea un poco más completa sobre las tiendas de Hollywood Boulevard. En el siguiente vídeo veremos la restauración de esta zona y luego ya para acabar la mega guía veremos el vídeo de los supuestos espectáculos que tiene esta zona. Hasta entonces, chicos, lo que siempre os digo, suscribiros, activar la campanita para que os lleguen más vídeos, darle like si os ha gustado, comentarios lo que queráis en la caja de comentarios. Ah, por cierto, y os dejaré en detalles el enlace a la página web para que tengáis toda la información recogida de la página web de Parque Warner. Hasta entonces, chicos, si vuestra vida no tiene color, ponedle theming. Hasta la siguiente, chicos. Chao.